Bueno, pues es una final perdida, entonces la valoración muy buena no es. Es un título que se nos ha escapado, ya teníamos muy pocas posibilidades en Copa del Rey y ya se nos queda la Liga y la Ibérica. Entonces, bueno, pues ahora asumiendo que hemos perdido, mirando a ver qué podemos mejorar para el siguiente partido, qué podíamos haber hecho mejor para el siguiente partido y, bueno, pues asumir que nos han quitado el título de Supercopa, que llevamos muchísimos 5 o 6 años seguidos ganándolo y que, bueno, pues asumiendo que tenemos que trabajar mucho más y que tenemos que ser mucho mejores en el campo y sobre todo a la hora de tomar decisiones y a la hora de poner muchas más ganas. Hablabas el último día, el último derbi, de intensidad, ¿no? Esa era una de las palabras que utilizabas. ¿Hoy has notado esa falta de intensidad o...? Sí, bueno, en la primera parte, por supuesto que hemos notado un poquito esa intensidad, sobre todo en las primeras fases de juego del Salvador, que han terminado el ensayo y bueno, nosotros lo único que hemos hecho es ir hacia atrás. Y bueno, también sí que hemos notado falta de concentración, pues por errores que ya son reiterativos durante el partido, fueros de juego, golpes de castigo que no nos llevaban a ningún lado y bueno, y alguna decisión que podría haber sido mejorable, pues bueno, pues se nos ha escapado. Sí que en la segunda parte hemos estado en campo propio mucho tiempo defendiendo, nos hemos acercado, pero bueno, no hemos conseguido sumar 3 puntos más que nos hubiesen dado la victoria. ¿Veías con la roja posibilidades de ascender? Sí, a 3 puntos las opciones están ahí. Cualquier golpe de castigo, cualquier error se podría haber aprovechado. Y bueno, pues no hemos sido capaces de ni aprovecharlo por nuestro juego ni aprovecharnos de los errores del rival. Entonces, bueno, pues nada, solo queda dar la enhorabuena a Salvador, que ha demostrado que ahora mismo es un equipo más serio que nosotros y que juega los partidos mucho más concentrados y nada, seguir trabajando. ¿Es carencia en la plantilla o realmente tu plantilla es más que suficiente para afrontar los 2 títulos que quedan? Bueno, hemos visto que sí que ha habido errores que hemos solventado respecto a otros partidos, que se nos había echado en cara que Melé estábamos siendo flojos y bueno, hemos visto que Melé y seguimos siendo igual de fuertes, entonces a falta de eso, de un 3 y un 10, la plantilla está completa. Si hubiésemos perdido de 50 puntos y la imagen hubiese sido muy mala, sí que nos tendríamos que plantear qué hemos hecho, pero en el momento, a falta de esos 2, la plantilla está completa y es la que tenemos y es la con la que vamos a jugar las 2 competiciones que nos quedan y vamos a jugar todo. La Toche empezó bien, pero luego también ha habido algunos fallos. No sé si está Teto por ahí, me parece que han sido 5 de 9, Teto. 5 de 10. Ah, sí, hemos empezado bien y luego en la segunda parte cuando la expulsión de Guido sí que ha empezado a haber un poquito más de error y luego en el momento de pero bueno, con las expulsiones no se podía contar y hasta ese momento más o menos sí que iba bien porque hemos perdido, me parece, una en la primera parte que ha ido pasada, que ha habido una falta de coordinación, pero luego las demás sí que las hemos ganado bien a 2 manos y hemos conseguido lanzar nuestro juego desde ahí. ¿Cuándo esperas tener la plantilla completa? Creo que nada, entonces ya vienen los 2 que nos faltan y